¿Querés, Alicia, que mientras esperamos unos momentitos, ¿querés que nos presentemos con Verónica? O... Parece muy bien, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Arranco yo, Vero, si te parece. Yo Pero me soy parece bien. Guillermina Laguzzi. Bueno, para mí es también, me sumo a los agradecimientos que ha hecho Alicia Camilioni, a las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, a la Universidad Nacional de Catamarca, a ustedes que nos han dado un voto de confianza y que se animan a transitar con nosotros, bueno, fundamentalmente por Alicia, este curso. Para mí realmente es, siempre lo digo, es un honor poder formar parte del equipo y de Alicia y seguir aprendiendo con ella. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Hice una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación y desde hace unos años vengo trabajando en el campo de la didáctica y el currículum, dando clase en varias universidades y acompañando varias instituciones en procesos de transformación y cambio curricular. Me parece que, bueno, como decía Alicia, me sumo a sus palabras de, bueno, de ir juntos construyendo este itinerario de formación que pone a la cuestión curricular como centro y como núcleo fundamental de la tarea académica en la universidad. O sea que, bueno, muy bienvenidos y bienvenidas. Esperamos junto con Verónica, mi colega, estar a disposición y poder acompañarlos en las distintas instancias que vamos a ir generando y que van a formar parte de este recorrido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Nes Pereira. También soy licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Es un gusto, la verdad, estar con todos ustedes y, por supuesto, en ocasiones no tengo más remedio, porque hace muchos años que trabajo con Alicia, que es un gusto, que me formó y entre otras cosas me lleva de acá para allá, pero bueno, y es muy interesante, y a mí me alegra mucho, yo fui funcionaria con Alicia, o sea, para abajo, ¿no? Pero funcionaria de la UBA, que haya este interés que nos estamos dando cuenta en un momento tan, pero tan difícil, que las universidades nacionales, y esto lo digo en general, se sigan ocupando de estas cosas, que son necesarias, que son importantes y que muchos de los temas que vamos a ver, de los que plantea Alicia, forman parte de lo que va a pasar, no sé, por decir algo el día de mañana, la pospandemia, los alumnos que no llegan, los que no vienen y demás. A mí me parece encantador, yo ya me jubilé, pero me dedico a estas cosas que me están haciendo muy bien y que espero que hagamos lindos grupos entre todos. Muchas gracias y un placer tenerlos por aquí. Muy bien. Habiéndonos presentado todos, vamos a comenzar nuestro curso. Es un curso que tiene que ver con el diseño del currículo universitario. Por eso vamos a plantear las cuestiones técnicas del diseño y de gestión, pero vamos a iniciar, y justamente esto es en razón de la gran importancia que tiene este tema y las decisiones que se toman en cuestiones curriculares, vamos a empezar con un planteo relacionado con las teorías del currículo. Porque tanto, digamos, las cuestiones prácticas son fundamentales, como vamos a ver, pero las cuestiones teóricas son decisivas. Hay toda una historia de las teorías del currículo, y vamos a tratar de ir recorriéndola, aunque claro, someramente, porque los tiempos tampoco alcanzan, pero espero que ustedes se interesen en esta cuestión, en los casos en que efectivamente ese interés sea
sostenido. Ustedes van a tener siempre la posibilidad de recurrir a bibliografía y a poder profundizar en algunos de estos temas que nosotros vamos a ir presentando. Así que, bueno, vamos a comenzar con nuestro recorrido. En los temas del programa, esta sería la unidad 1, con la cual vamos a comenzar hoy, y nos referiremos, en un principio, a teorías y concepto de currículo. El concepto de currículo es necesario desarrollarlo, porque no es sencillo. Cuando nosotros tratamos de cuestiones curriculares, nos referimos a las teorías, a los fundamentos que tienen esas teorías, las decisiones que se toman sobre el currículo, es necesario que estén bien fundamentadas. Nos vamos a referir también a cuestiones, podríamos decir, más técnicas, de proceso de diseño del currículo. Pero en el diseño del currículo es necesario trabajar los componentes del currículo y cada uno de ellos. El desarrollo del currículo, vas a ver que tiene que ver con, una vez hecho el diseño, hay que pensar en condiciones en la práctica para poder implementarlo. Hay una cuestión que he dejado en blanco, y no en amarillo, implementación del currículo y evaluación del currículo. Porque haremos simplemente una referencia a ese tema, no hubiéramos alcanzado a desarrollarlo con precisión, y por eso lo he dejado lo amarillo, lo vamos a trabajar más, lo que está en blanco, menos. Y cuestiones de mejoramiento del currículo y de cambio curricular, que sí vamos a tratar de presentar. Así que, comenzamos. Cuando nosotros hablamos de diseño y gestión del currículo, el propósito del diseño y de la gestión del currículo es sentar bases para asegurar que todos los estudiantes logren el mejor nivel de calidad en la educación. El objetivo de la gestión, el objetivo integral, es que los estudiantes aprendan y puedan emplear todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores, porque no se trata solo de enseñar, de formar en conocimiento, sino también desarrollar habilidades, desarrollar y aprender, las actitudes se aprenden, y la universidad tiene oportunidad de enseñar también, y los valores que también se aprenden. ¿Para participar en qué? En la vida social, como profesionales, nosotros damos título profesional en las universidades, como ciudadanos, como docentes y como investigadores, porque la universidad forma docentes e investigadores también. De una manera, como decía, significativa y beneficiosa para todos, para la sociedad, para el conjunto de la sociedad. Así que partiremos de unos principios generales, como para sentar algún tipo de base respecto de lo que vamos a desarrollar. En principio decimos, no hay currículo a prueba de docentes. No hay currículo a prueba de estudiantes. Nosotros podemos hacer el mejor diseño del mundo, diseño, pero va a depender de lo que los docentes hagan con él y de las decisiones que tomen los estudiantes. Lo que los estudiantes aprenden depende en buena medida de las decisiones que ellos tomen. De cómo van a estudiar, cuánto van a estudiar, cuándo van a estudiar, con qué profundidad y con qué dedicación y esfuerzo van a estudiar. Decimos además que todo currículo depende de las percepciones, de las creencias, interpretaciones y expectativas de las autoridades, los docentes y los estudiantes. Es decir, que el currículo puede haber sido diseñado en un momento determinado, pero en la práctica va a depender de quienes en ese momento están trabajando con él. También decimos que el diseño curricular es una hipótesis. Nosotros, en el diseño, como vamos a ver, estamos formulando un currículo, estamos escribiendo un currículo, estamos aprobando a lo mejor en el Consejo Superior el currículo. Pero, esto va a depender de qué ocurre en la práctica. Nosotros lo hacemos antes, lo ponemos en práctica después. ¿Tenemos alguna posibilidad de ir modificándolo en la práctica o de hacer interpretaciones en la práctica? Pero lo cierto es que es una hipótesis. Nosotros, en toda programación en educación, estamos haciendo hipótesis acerca de que esto en la práctica va a funcionar y va a lograr el tipo de formación que nosotros queremos en nuestros estudiantes. También decimos que, y este es un principio básico, el currículo debe equilibrar los distintos tipos de formación.
la formación que reciben los estudiantes en la universidad es una formación compleja, es decir, tiene distintos aspectos, distintas dimensiones, y es necesario integrarlos. Pero la integración debe implicar que es equilibrada. El currículo también tiene que organizarse de acuerdo con un principio de gradualidad en la formación, cosa que a veces se olvida en las universidades. Está muy presente en la escuela primaria, como estaría presente en la educación inicial. Pero en la secundaria ya se empieza a perder esto de que hay un principio de gradualidad, que se debe enseñar primero las cosas, podríamos decir, más simples y luego quizás las más complejas. Pero ¿de qué manera se va a enfocar esa gradualidad? Y si se va a respetar o no el principio, esto depende. En los planes de estudio de las escuelas secundarias no se piensa que lo que se enseña en los primeros años tendría que ser más fácil para los estudiantes que lo que se enseña después posteriormente. En la universidad esto no se tiene en cuenta de esto. Así que se piensa en un estudiante que siempre igual, cuando evidentemente es un estudiante que está en proceso de formación, desde los inicios hasta una formación más avanzada. Por eso digo, estos son principios básicos que tenemos que tener. Así que vamos a preguntarnos, el currículo. ¿El currículo qué es? Podemos hablar de un currículo establecido y de un currículo realmente enseñado. Por ejemplo, el currículo establecido podría ser lo que ha sido escrito en una resolución aprobatoria de un plan de estudios. Pero si vamos a ir a mirar qué es lo que ocurre en la práctica, podemos encontrarnos que no es exactamente lo único que se enseña ni todo lo que se enseña en el currículo establecido, sino que lo realmente enseñado podría ser que tuviera algunas diferencias. Habría que analizar cuáles son esas diferencias y por qué. Y si además pensamos en el currículo que es realmente aprendido por los estudiantes, nos encontraríamos también quizás un salto, en donde lo que había sido establecido no es todo lo que es aprendido, pero al mismo tiempo no es lo único que es aprendido. Lo realmente enseñado no es todo lo que está establecido, ni es lo único enseñado. Por eso podemos encontrar quizás esta distinción entre el currículo establecido y qué hablamos cuando hablamos de currículo. ¿Del currículo establecido, del realmente enseñado, del realmente aprendido? Veamos qué es el currículo establecido. Decimos, el currículo establecido es el diseño curricular. Está escrito en los papeles que es lo que se va a enseñar. Que es lo que los alumnos se dicen tendrían que aprender. A esto se le suma lo que vamos a llamar desarrollo curricular institucional. Porque hay ciertos aspectos, ciertas tradiciones que son propias de las instituciones, ciertos enfoques, ciertas maneras de ver, cierta importancia que se le da a las distintas misiones de la universidad, que aparece muchas veces en un plan estratégico de la universidad, que no es que esté desarrollado solamente en el diseño curricular, por ejemplo, de una carrera, sino que tiñe todo el trabajo que se hace en la universidad, por ejemplo, en todos los planes de estudio, pero además en todo lo que podríamos llamar el currículum realmente enseñado, tiene que ver con programas que se desarrollan en la universidad, relacionados con las distintas misiones de la universidad, incentivos que efectivamente se están otorgando y que tiñen, como digo, el diseño curricular. Y son, conducen a una interpretación o a un mejoramiento, o a veces a poner obstáculos a la implementación integral del diseño curricular. Entonces llamamos desarrollo curricular institucional. También es algo, plan estratégico de la universidad, es algo que está escrito. Esto le vamos a sumar que para cada una de las asignaturas y de los equipos de cátedra que están implementando el diseño curricular, existe el trabajo, la tarea de programar la enseñanza. Esto lo vamos a llamar programación didáctica, lo que sería el plan de curso. Hay que hacer el programa analítico de la asignatura, por ejemplo. Hay que desarrollar una propuesta que en algunas instituciones
depende de la aprobación del consejo directivo de la facultad, por ejemplo, o del consejo académico, como se llame, y que también aparece en la forma de un programa o en la forma de un plan de impulso. Y en ese caso también decimos son papeles. Diseño curricular son papeles, resoluciones. El desarrollo curricular institucional puede ser planes, programas en vigencia en la universidad. Y la programación didáctica también son los papeles que son programados por cada equipo de cátedra. Y entonces preguntémonos qué es el currículo efectivamente enseñado, lo que también se ha llamado currículo en acción. Es el currículo establecido, indudablemente. Esto que acabamos de mencionar forma parte del currículo efectivamente enseñado, es lo que le sienta las bases, dijimos. Currículo establecido. Las decisiones del docente en la práctica. Porque si bien el equipo de cátedra puede haber hecho una programación didáctica, es decir, hace una hipótesis acerca de cómo va a enseñar, qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, cuándo lo va a enseñar, etcétera, etcétera, hay decisiones que en la práctica el docente va tomando. A veces es la cátedra, el equipo de cátedra, la que resuelve modificar algo de la programación. Pero indudablemente cuando el docente además está dando clase, clase teórica o clase práctica, suele tomar algunas decisiones que tienen que ver a veces con las respuestas que están dando los alumnos, con las preguntas que hacen los alumnos, o con alguna idea que se le ocurre en ese momento al docente. A esto vamos a llamar entonces las decisiones del docente en la práctica, cuando está enseñando. Y a esto le vamos a sumar lo que podríamos llamar, o se ha llamado tradicionalmente en la didáctica, enseñanza ocasional. Es la enseñanza que surge por algún factor que no había sido programado, no había sido previsto, pero que a veces responde o un interés, que es un interés en razón de que se ha producido algún tipo de evento particular, ha habido algún problema particular que el docente considera que no puede dejar de ser tratado, o porque surge de la propuesta de un estudiante, o de la pregunta de un estudiante, o de la respuesta de un estudiante. Es la enseñanza no prevista que surge en la ocasión. Puede ser que, bueno, ni siquiera se le hubiera ocurrido que podía tratar ese tema, pero apareció la cuestión. Entonces, como digo, puede ser un evento, un desastre, o al contrario, una ocasión festiva, pero la enseñanza ocasional también forma parte del currículo efectivamente enseñado. Y a esto le vamos a sumar, como dije, las decisiones de los alumnos, porque las decisiones de los alumnos son fundamentales en términos de qué es lo que aprenden efectivamente. ¿Qué es lo que aprenden efectivamente? Dije, es de las decisiones que estudian. Estudiar es el conjunto de actividades intencionales que realizan los estudiantes para lograr un aprendizaje. Estudio, en ese sentido, es una expresión muy, muy amplia, porque alguien que está tratando de mejorar su desempeño puede ser incluso un deportista. Entonces, el deportista que trata de bajar su tiempo en 110 con vallas, en realidad estaría estudiando en estos términos. El conjunto de actividades que alguien realiza con el objetivo de aprender, con el objetivo de mejorar su desempeño. Así que, bueno, las decisiones de los alumnos son fundamentales. El currículo, entonces, decimos, puede ser el currículo establecido, el currículo realmente enseñado, el currículo realmente aprendido. Mi pregunta es, ¿son iguales? Acá les voy a pedir a ustedes que contesten. En este caso les pido que digan si sí, les parece que son iguales o no. Probablemente no todos puedan llegar a contestar, porque les voy a pedir que contesten a viva voz. Pero, ¿qué dirían ustedes? Que no son iguales, digo. Son iguales. Que no son iguales. Sí, 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 escuché, que no son iguales. Ah, perdón. No, no son iguales. También, no son. Sumo, también me sumo al no. Sí, no son iguales. ¿Alguien dice que sí? ¿Alguien piensa que debieran ser iguales? No deberían ser iguales tampoco. Es importante ese margen
ese espacio de adecuación, de redefinición. Aparte de ser importante, es necesario y es propio de la tarea de la tarea del docente tomar decisiones frente al currículum prescripto. Y yo pienso que se está tratando de todas personas distintas, ¿no es cierto? Los que piensan lo institucional, los docentes mismos y todos los alumnos, que también hay que ver sus particularidades, ¿no? Bien, por eso decíamos que es una hipótesis. El currículo establecido es una hipótesis. Y probablemente el realmente enseñado dependa de las decisiones que están tomando los equipos de cátedra y los docentes. Y los estudiantes, y los estudiantes. Del currículo realmente aprendido depende. John Hattie, un australiano que ha hecho muchas investigaciones sobre los factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes, y ha trabajado con lo que se llama investigaciones de meta-análisis, es decir, son investigaciones de primer orden realizadas por los resultados de esas investigaciones, realizadas por muchísimos investigadores del mundo, donde él toma los resultados de esas investigaciones en distintos países, en distintos niveles escolares, con estudiantes de distintas edades, distintas culturas, etcétera, etcétera. Y llega a una conclusión, habiendo trabajado, como digo, con miles y miles de resultados de investigación. Llega a esta conclusión. El 50% de lo que aprendan los estudiantes depende de decisiones que ellos tomen. El 30% de decisiones que toman los docentes. El resto, influencia de la familia, de los compañeros, etc. Así que, bueno, parece que la investigación hasta ahora ha demostrado, al menos empíricamente, que no son iguales. Nos queda la duda, debieras, ¿vale? Bueno, ustedes dicen, y yo estoy de acuerdo, que la naturaleza de la actividad docente, de la enseñanza, hace que el docente tenga que tomar decisiones y por suerte digamos que es una actividad creativa. Así como las decisiones que toman los estudiantes también son inevitables. Y es bueno, como decía Antoine Proust, que el trabajo del docente consiste en convencer al estudiante de que estudie. ¿Cómo estudia? Ese es el trabajo de los docentes. Tratar de influir sobre esas decisiones que toman los estudiantes. Así, entonces cuando decimos currículo, puede ser un documento, el diseño curricular, los papeles, el programa de formación en implementación, lo que hemos llamado currículum en acción, pero también puede ser el conjunto de experiencias que ha tenido el alumno, el conjunto de aprendizajes que ha realizado el alumno, los resultados del aprendizaje. Vean ustedes que cuando se evalúa un currículo, entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué tiene que hacer? ¿Tomar los papeles para evaluarlo? Ir a ver qué es lo que está pasando en la realidad, ver qué aprendizajes, hablar con los estudiantes y ver qué experiencias de aprendizaje han tenido, o tomarles a los alumnos, como suele hacerse también, exámenes, para ver si la enseñanza ha sido buena o no, a partir de los resultados de las evaluaciones que se hacen, de los aprendizajes que han hecho los alumnos. Bueno, este es un tema. Y la decisión es una decisión importante. Vemos entonces la palabra currículum, ¿de dónde viene? ¿Qué quiere decir currículum? La palabra se empezó a utilizar en la Universidad de Leiden en 1582 y luego aparece nuevamente en documentos en 1643, en Holanda. Y en la Universidad de Glasgow, en Escocia, en 1623. Ven ustedes que hay una época en que empieza a aparecer tímidamente la palabra currículum. Currículum es obviamente una palabra que viene del latín, ¿no es cierto? Viene del latín. El latín viene de carro, carrito, luego. Desarrollo, empieza a aparecer con el significado de desarrollo de algo, el trayecto recorrido por alguien, el camino, el transcurso, el itinerario que sigue. Es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en la expresión curriculum vitae. El currículum de la vida, el transcurso, el camino, el itinerario recorrido por alguien en su vida. Y acá vamos a hacer una diferenciación.
es una palabra en latín, currículum, viene del latín. En singular, la palabra es currículum, y el plural es currícula, para quienes hayan estudiado latín. Currículum es una palabra de la segunda declinación, de singular, que hace el plural en a. Cuando uno dice currícula, está refiriéndose en español a los currículos. El currículo es la traducción del currículum. Y los currículos es la traducción en español de currícula. Quiere decir que, o nosotros decimos el currículo, o si quieren dicen el currículum. Pero ojo, que cuando se dice currícula, se está diciendo los currículos. Es un plural. En singular no existe. Por eso lo estoy diciendo. Así que es una palabra que sí se conservó por Cicerón desde hace mucho más atrás. En la expresión curriculum vitae, que currículum de la vida que usaba Cicerón, pero mucho más adelante recién, aparece relacionada con, en esas universidades que mencioné antes, en estas, Leiden, Glasgow, vean ustedes, siglo XVI, siglo XVII, en universidades que eran característicamente calvinistas. Y los calvinistas se preocupaban mucho por lo metódico, por lo sistemático. La enseñanza que se daba en las universidades en esa época dependía mucho de las decisiones que tomaban los docentes, las autoridades que podían ser incluso autoridades externas, como podían ser, por ejemplo, las que dependían de obispados en la Europa occidental, por ejemplo. Pero esas decisiones que se tomaban no eran metódicas, no eran sistemáticas. Los calvinistas sí se preocupaban por eso. Por eso no es extraño que tanto en Leiden como en Glasgow, cuyos rectores sí eran calvinistas, se preocuparon porque los estudios que debían encarar los estudiantes fueran sistemáticos, estuvieran previstos para varios años. No eran cosas que iban apareciendo cada año, sino que había que programarlos sistemáticamente. Bien, a eso se llamó precisamente currículum. Había otras palabras que se utilizaban en latín en la organización académica de la época, de las épocas, que fueron siglos, ¿no es cierto? La palabra syllabus, syllabus quiere decir programa de una asignatura. Quiero decirles que en inglés todavía se usa esta palabra para nombrar el programa de una asignatura. Entonces un profesor dice, el syllabus de mi materia es tal. Cursus, quiero decirles que incluso me he encontrado sílabus, por ejemplo, usado en la Argentina, en algunas escuelas o en alguna universidad. Cursus quiere decir lo que nosotros estamos llamando cursus, que puede ser un conjunto de asignaturas o solo una. Es el equivalente a cursos. Y pensum es una palabra en latín que se utilizó para designar lo que llamamos plan de estudios. El plan de estudios es algo que sí fue existiendo, se fue armando a través, por ejemplo, de la utilización de las siete artes liberales, el trivium, el quadrivium, es donde se definían asignaturas, disciplinas que deberían ser enseñadas. Y entonces el pensum era la palabra que designaba el plan de estudios. Todavía hoy, ustedes en algunos países van a encontrar que en las universidades se dice el pensum de tal carrera está. Y esto existe, sigue existiendo, sigue usándose. Así como la palabra syllabus se usa en inglés para designar el programa de una materia y ha sido difundido en otros países no de habla inglesa, la palabra pensum se sigue utilizando en muchos países latinos, por ejemplo, incluso en América Latina, para designar lo que llamamos plan de estudios en la universidad. Clase es una palabra que aparece cuando hay una organización académica, en donde los estudiantes conforman un grupo que va a recibir enseñanza simultáneamente. Entonces, la palabra clase es una palabra que en la historia de la educación y de la educación universitaria es una palabra importante, porque está señalando un camino acerca de que
los estudiantes tienen que conformar grupos, que hay que armar esos grupos, que hay que organizar a los estudiantes en grupos que van a ir recorriendo un camino. Ese camino va a ser el camino para nosotros, en español, durante mucho tiempo, se llamó plan de estudios. Plan de estudios era el conjunto de las asignaturas que debían ser cursadas. Y el programa, los contenidos a enseñar en cada una de las asignaturas. Veamos. El currículum es una palabra que en la Argentina se empieza a utilizar en 1970. Hasta ese momento se hablaba solamente del plan de estudios. Es más, en los libros traducidos del inglés, en donde existía la palabra currículum y se usaba la palabra currículum desde el siglo XIX, las traducciones al español dicen plan de estudios. Si ustedes van a buscar los libros, por ejemplo, que Lorenzo Luzuriaga, en español, tradujo para la editorial Lozada, en la Argentina, los libros, por ejemplo, de Chandui, Dewey, allí se habla de currículum, así como lo hacen otros autores. Pero la traducción al español es plan de estudios. Entonces, recién en 1970, en ocasión de iniciarse una reforma educativa que iba a ser la creación de la escuela intermedia, una escuela primaria de 5 años, una escuela intermedia de 4 y una escuela media de secundaria de 3, esa reforma que se inició en 1970 en realidad fue suspendida a fines de 1971, no se llevó a la práctica, y fue iniciada por el Consejo Nacional de Educación en la época, 1970, existía todavía el Consejo Nacional de Educación, y había escuelas primarias y secundarias nacionales prácticamente en todo el país. En algunos, porque lo que hoy son provincias, en esa época eran territorios nacionales, y en otros, porque la ley Leines, que había sido aprobada justamente porque aunque la Constitución decía que cada provincia se tenía que hacer cargo de la educación en su territorio, de la educación primaria en su territorio, las provincias no siempre estuvieron en condiciones de hacerlo. Entonces la ley Leines fue justamente aquella que sostenía que las escuelas podían ser escuelas nacionales instaladas en territorios provinciales siempre que las provincias las aceptaran. Esa era la condición, pues si no hubiera sido inconstitucional. Bien, pero entonces nos encontramos con que recién en esa reforma, que era una reforma muy, muy contemporánea, como así, no es 70 recién, aparece la palabra currículo. Hasta ese momento, no. Hasta ese momento, en realidad el Consejo de Educación hablaba de programa de educación. Pero plan de estudios era habitual en las universidades, era habitual hablar de plan de estudios. Nos preguntamos si tienen el mismo significado. Si plan de estudios viene a reemplazar, perdón, si currículo viene a reemplazar la palabra plan de estudios, a la expresión plan de estudios. Veamos. El plan de estudios se puede definir así, como está acá. La secuencia organizada de las asignaturas que corresponden a un nivel o ciclo de educación. A eso se llamaba plan de estudios. Era una enumeración de las asignaturas, materias, podemos decir, que correspondían a un nivel. Entonces se enumeraban y se planteaba como una especie de organización. Por eso estamos diciendo secuencia, será a lo largo del tiempo, organizada de las asignaturas. Para que fueran un plan de estudios realmente, debía tener una unidad de propósito. Y para que la unidad fuera una unidad real, había que definir la secuencia, el orden, las relaciones, la duración, la estructura, qué asignatura lo conformaba. Por lo tanto, plan de estudios es secuencia de asignaturas, ahora vamos a ver qué son las asignaturas, pero organizadas, donde se dice que va primero, que va después, cuáles son simultáneas. En un nivel escolar, formal, o en una parte de un nivel, un ciclo de la educación. Secuencia, orden, relaciones entre las asignaturas, duración del plan total y la estructura que debía tener y cuáles eran las asignaturas. Bien, veamos. En ese sentido decimos que los componentes de un plan de estudio son los propósitos o objetivos que tiene que tener, el listado de asignaturas,
los contenidos de las asignaturas, la duración que tiene cada una de ellas, la duración total del plan de estudios, el régimen de evaluación y de promoción, el listado de correlatividades. ¿Por qué el listado de correlatividades? Porque este es el que le da organización. ¿Qué va primero, qué va después? ¿No es cierto? ¿En qué relación están las distintas asignaturas? El régimen de asistencia o de cursado y el régimen de regularidad de los alumnos. También podemos decir el régimen, no sé si lo tengo acá, a ver. No. El régimen de calificación y evaluación. Porque si bien cuando nosotros miramos los planes de estudios que son aprobados finalmente en las universidades, nos encontramos con que podríamos llegar hasta acá. El régimen de asistencia o de cursado, el régimen de regularidad, el régimen de evaluación y calificación, son reglamentos que están por fuera de los planes de estudio, pero que se aplican a todos los planes de estudio. Entonces nosotros vamos a considerar que dentro del plan de estudios, aunque formalmente en las resoluciones no sean parte integral estos reglamentos, se hace referencia a que serán de aplicación estos reglamentos. Así que, como vemos, tenemos una secuencia organizada de asignaturas. A ver, veamos. El plan de estudios, decimos, es una secuencia organizada. Plan de estudios comprende la asignatura MNP, o, como vamos a ver ahora, cuando definamos qué es una asignatura, las asignaturas pueden ser, por ejemplo, yo puedo decir que una asignatura es botánica. Y puedo decir que la asignatura es biología 1, biología 2, biología 3. Pero puedo hacer entonces que yo tenga, para una disciplina, una asignatura es parte, una selección de contenidos dentro de una disciplina. O puedo decir que tengo una asignatura que es una combinación de contenidos que provienen de distintas disciplinas. Si yo diera, por ejemplo, un seminario de desarrollo regional, obviamente no estoy poniendo en juego solo una disciplina, sino que necesito recurrir a cuestiones que tienen que ver con la sociología, con la política, con la economía, etc. Entonces yo puedo tener tanto asignaturas que son parte de una disciplina, como podría ser análisis matemático 1, análisis matemático 2, etc. O puedo tener una asignatura que sea una combinación, de contenidos provenientes de distintas disciplinas. Entonces veamos, ¿qué es una asignatura? Estamos llamando asignatura a la secuencia organizada de contenidos seleccionados de una o más de una disciplina para ser enseñada en un ciclo lectivo cuya duración está establecida en el diseño curricular. A esto es que llamamos asignatura. Entonces, cuando decíamos que el plan de estudios es una secuencia organizada de asignaturas, estamos diciendo que para poder llegar a definir cómo era ese diseño del plan de estudios, tenemos que decir qué disciplinas vamos a enseñar, tenemos que decir si las vamos a dividir, subdividir a estas disciplinas en distintas asignaturas, o si las vamos a dar en una sola asignatura, y de esta manera entonces tendremos que decir cuál es la duración, los objetivos que persigue, los propósitos que persigue la enseñanza de cada una de las asignaturas, etcétera, etcétera. Se definen entonces por el programa que tienen. En el programa se definen propósitos, objetivos, los contenidos que tienen que estar organizados. Nosotros diríamos que tienen que estar organizados en unidad. Las formas de evaluación y las formas de promoción que se van a utilizar, el régimen de asistencia o de cursado, la relación clases teóricas, clases prácticas, por ejemplo. ¿Bien? Así que de esta manera nosotros podríamos decir que el programa tiene que cubrir distintos aspectos, algunos de los cuales están en los reglamentos generales, pero que la cátedra tiene que interpretar en función de las clases que va a dar. La organización de los contenidos es fundamental y las formas de evaluación también aparecen en los programas de las asignaturas. Y vamos a decir entonces que si tenemos que definir contenidos curriculares, lo primero que se nos plantea es qué son los contenidos curriculares. Cuando los miramos, vemos que provienen de disciplinas, que también juegan ideas diferentes, que a veces no provienen claramente de una disciplina,
los conceptos que sí son típicos, propios de la disciplina, teorías también, teorías que pueden ser de una disciplina o un conjunto de disciplinas, las técnicas con las cuales se descubre el conocimiento, se aplica el conocimiento, etcétera, o se hacen cosas, hábitos, por ejemplo, problemas que son propios de cada uno de los campos del conocimiento y que es necesario plantear y ver cómo se solucionan. Los valores se enseñan, y en la formación integral, en la educación, la cuestión de los valores es fundamental. Las destrezas, los saberes hacer, ya sean intelectuales, ya sean manuales, corporales, etc. Las actitudes que son conductas de aceptación o de rechazo frente a determinadas cosas, que son aprendidas, es decir, que son enseñadas. En síntesis, son saberes. Vamos a decir que son saberes porque son muy variados, no son solo conocimientos, sino que son variados saberes. Ahora, de todo lo que se puede llegar a enseñar, voy a correr esto, de todo lo que se puede llegar a enseñar, no podemos enseñar todas las disciplinas, ni todas las ideas, ni todos los conceptos, ni todas las teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que seleccionar. Y entonces acá estamos diciendo que el currículo, los contenidos curriculares, son el producto de una selección entre todos estos campos de los saberes que dan lugar a la construcción de asignaturas, ya sea como parte de alguna disciplina o como conjunto de distintos saberes tomados de distintas disciplinas. Quiere decir que hay un filtro, como vamos a ver, en algunos autores específicos. Así que, para definir los contenidos curriculares, hay que recurrir a una expresión muy amplia. Todo lo que se enseña, es tan difícil decir ese conjunto de conocimientos, habilidades, sería tan largo hacerlo. Y en última instancia, las fronteras entre los distintos contenidos tampoco son siempre muy claras. Por eso, yo al menos prefiero llamar contenidos curriculares a todo lo que se enseña, poniendo atención en que es todo, con lo cual a veces descubrimos que enseñamos lo que no sabemos que estamos enseñando. Así que, acá vamos a decir, que el real valor de una teoría del currículo, vamos a hablar de teorías del currículo, no reside en la especificidad de esa teoría, sino en el valor y la cantidad de las preguntas que plantea. Por eso es importante ver las teorías del currículo, porque cada una de ellas plantea preguntas diferentes. Las responde también de diferente manera, pero viendo el conjunto de las teorías, tenemos opciones muy diversas que tener en cuenta cuando vamos a plantearnos cómo tendríamos que hacer el diseño del currículo, por ejemplo, de una carrera determinada. Las estructuras del currículo pueden ser sumamente variadas. Como vamos a ver que cuando miramos cómo se plasma esta combinación que nosotros tenemos que hacer en el proceso de formación de un estudiante, hasta llegar a diplomarlo, por ejemplo, vemos que los caminos que puede seguir son diferentes y que la relación que puede haber entre las distintas asignaturas o formas de formación que vamos a tener que adoptar pueden ser también muy diferentes. Y uno de los aspectos que es necesario realmente considerar es que si nosotros comparamos qué es lo que ocurre a lo largo del tiempo, vamos a ver que en las distintas épocas lo que se plantea como enseñanza universitaria puede ser muy diferente, así como la enseñanza en todo sentido, y que esto se refleja mucho en las formas en las que aparece, por ejemplo, el layout, la disposición del sitio físico en el cual se realiza la enseñanza. Acá tenemos algunas características propias de la enseñanza en la Edad Media, por ejemplo, que nos muestra que han ido cambiando a lo largo del tiempo. Acá tenemos un escritorio de un estudiante medieval. Y que es interesante ver cómo las relaciones que se manifiestan entre los docentes y los estudiantes, por ejemplo, pueden ser muy diversas. Acá tenemos 1839, un aula. Ven ustedes, acá está el docente, acá están los alumnos, todos
al ser todos iguales, ¿no? Muchos alumnos todos iguales, pero entre los alumnos hay algunos que parecen tener alguna función determinada. Esta función es la función del tutor, por ejemplo, este es el docente, y estos son los que recorren, se acercan, se aproximan a los alumnos y tratan de ayudarlos o de ver, o a lo mejor de controlarlos. Alicia, hay una mano levantada. No sé si vos querés hacer lugar a consultas. No la veo, pero sí. ¿Qué querías? Griselda. Ah, sí, Griselda. Hola. Sí, no quería interrumpir. Solo me había quedado pensando o con la inquietud cuando empezaba a hablar del currículum y utilizó la expresión unidad de propósito cuando hablábamos de plan de estudio. ¿La unidad de propósito sería lo mismo o equivalente a los objetivos y los propósitos que luego tienen que estar en el plan de estudio? ¿Sería lo mismo? Sí, esperamos que si se formulan propósitos, objetivos, o como se denominan, no sean contradictorios. Ah, ok. Tiene que formar una unidad integral. Sabemos que es un complejo, lo vamos a insistir mil veces, ¿eh? Es un complejo. Pero ese complejo tiene que ser no contradictorio, tiene que ser consistente. Ah, ahora sí me... Si hago una consulta más, ¿puede ser? Recién cuando hablábamos del contenido... Y usted lo estaba definiendo y ahí aclaraba, y cuando llegamos a la expresión de son todo lo que se enseña, ahí lo estaríamos pensando desde el currículum realmente enseñado, y en ese sentido, ¿cómo lo pensaríamos al contenido o definiríamos el contenido que no se enseña o que no es seleccionado para enseñar? Bueno, lo vamos a ver. Ah, vamos. Sí, gracias. Por supuesto. Vamos a ver, si no lo hubiera planteado. Muy bien. Gracias. No, gracias. Entonces, acá tenemos un aula que es de principios de siglo, en donde, bueno, ven ustedes que en esta aula están los niños, parece que son todos varones, ¿sí? Y si la enseñanza era diferenciada entre varones y mujeres. Acá tenemos un aula donde hay varones y mujeres, este es el principio también del siglo XX, ¿eh? En donde están los varones sentados por un lado y las chicas sentadas por el otro. ¿Sí? No se los ve muy mezclados, digamos. Pero hay todos mirando para el frente, con una cosa que ha caracterizado mucho a la escuela, que es el sedentarismo. Todos están sentados y no se mueven. Y la cuestión es que en el aula es mejor que no se muevan. Esto es interesante. Vamos a ver por qué. Pero mirar al frente, hacer todos lo mismo, estar quietos, silenciosos. Acá tenemos un aula en Francia. Francia, una clase de 1923. Es una clase particular. Si la comparamos con la otra, vean ustedes, está llena de materiales, en las paredes, acá hay recursos, eso es una cosa que es bastante contemporánea, ¿eh? Porque los estudiantes pueden recurrir a distintos materiales, se supone que si los necesitan para trabajar, pueden tomarlos, pero también están todos sentados, todos miran para el frente. Hay un chico que está escribiendo en el pizarrón, los demás se callan. Una clase 1941, estas ya son más grandes, ¿no es cierto? Está la profesora se acerca a los alumnos, no están todos mirando para el mismo lado, hay un trabajo en mesa, porque lo que nos interesa también es ver cómo desde el punto de vista físico la construcción está marcando también características que son propias de decisiones curriculares, ¿no es cierto? Acá están trabajando y están realizando una tarea, lo que no sabemos es si la tarea es la misma para todos, parecería que sí.
1957, acá tenemos chicos, también mirando todos para el frente, mezclados niños y niñas, la maestra está en el fondo, quizás estén viendo a un alumno que está haciendo algo, pero todos están expectantes y todos están mirando el frente. Acá también siguen sentados, pero vean ustedes, 2000, tal vez nos acercamos más a nuestra época, ¿no? 2000, sí, aparecen montones de recursos audiovisuales, muchos materiales. Los estudiantes siguen sentados mirando para el frente, ¿no? Acá ya la disposición también es hacia eso mismo, pero ya los estudiantes tienen computadoras y la profesora circula entre las filas. 2010. Estos chicos, con cara de felices, están trabajando en mesas y están haciendo algo. Ustedes están trabajando con el mundo. No sé si es un abaco o algo así, pero parecen contentos. Y no todos miran para el mismo lugar, ni están sentados de la misma manera, y hay algunos que también pueden estar parados. Acá ya el aula se ha convertido en un centro de recursos, donde los chicos pueden circular, pueden buscar los materiales que necesitan, se pueden plantear. Podemos imaginar que acá están trabajando con proyectos, por ejemplo, hasta con proyectos que pueden ser individuales o grupales, pero el aula ha cambiado totalmente. Acá también tenemos un aula muy grande, en donde hay recursos tecnológicos, hay un docente, hay un docente al frente, todos están sentados, mirando por allí. El aula está equipada para que todos estén haciendo o escuchando lo mismo al mismo tiempo, un docente que se dirige a todos al mismo tiempo, son muchos, y acá son muchos más. Este es un aula donde hay un docente, todos sentados mirando al docente. Esto se parece a algunas de las universidades que nosotros tenemos. Acá tenemos un aula más pequeña con estudiantes que conversan entre sí, que pueden estar haciendo un trabajo grupal, por ejemplo, en donde también hay recursos tecnológicos. Esto se aproxima mucho, podríamos comparar, por ejemplo, lo que es trabajar como docentes en un aula así con lo que sería trabajar en un aula como esta, en donde el tipo de trabajo que se está realizando es diferente. Si nosotros vemos y pensamos en lo que puede ser el currículo, como proyecto de formación, en cada uno de estos ambientes físicos que hemos visto, probablemente el ambiente físico esté describiendo e instalando formas de enseñar específicas. Y las formas de enseñar tienen que ver con lo que se enseña también, porque el contenido depende de cómo se enseña. Entonces, ¿cómo se enseña acá? ¿Cómo se enseña acá? Es diferente. En ese sentido, cuando hablamos de currículo, también nos tenemos que ocupar de estas cosas. Jane Howard decía, los roles y las conductas en un aula dependen de las ideas que estudiantes y docentes tienen acerca de lo que es apropiado hacer en esa situación. ¿Quién habla? ¿Cuándo habla? ¿Quién decide? Etcétera. Es decir, que lo que llamamos el layout, la disposición del aula, puede ser muy variada. Y acá nos encontramos, por ejemplo, con distintas propuestas de disposición. Pero el hecho de que esté dispuesto de una manera o de otra, nos va a generar una forma de enseñar. Y les voy a decir que la base del currículo también va a ser diferente. Entonces, lo que encontramos, es decir, si miramos qué es lo que hay nuevo, innovador, en temas de currículo y de layout, relacionado con el layout del aula, nos encontramos, por ejemplo,
con que hay mobiliario escolar que puede colocarse de esta manera, pero que es móvil. Por ejemplo, los bancos no son bancos fijos, sino que son bancos individuales, sillas individuales con rueditas. Y las rueditas permiten, por ejemplo, transformar esto rápidamente, esta forma, este layout, en este otro, o en este otro, o en este otro, o en este otro. Y otra cosa que se ve, que es curiosa, pero que lo pueden ver recién en el último tiempo, es que a este sedentarismo típico de la educación, de la escuela y la universidad más tradicional, se lo va reemplazando con, por ejemplo, estudiantes que trabajan en escritorios altos parados, o estudiantes que tienen en sus asientos, que son individuales, pedales. Y en la medida en que ellos están escuchando una clase, por ejemplo, pueden estar pedaleando. Cosas por el estilo. Es decir, tratando de romper con el sedentarismo. Es interesante porque, bueno, ahí empieza a haber algún tipo de cambio respecto de cómo se lo ve el cuerpo en la escuela. Cuando digo escuela, quiero decir que me refiero a cualquier nivel de enseñanza. Así que vamos a comenzar a ver las cuestiones relacionadas con las teorías del cognitivo. Pues podríamos verlas desde muchos siglos atrás. Nosotros vamos a comenzar a verlas en lo que sería las últimas décadas del siglo XIX. Y vamos a trabajar siglo XX y XXI. Entonces, teorías del currículo están precedidas, si tomamos las últimas décadas del siglo XX, por lo que se llamaba las teorías tradicionalistas. Las teorías tradicionalistas son lo denominado por los pedagogos modernos, la vieja educación. ¿Y qué características tenía la vieja educación? Se enseñaban las disciplinas. Las disciplinas que son campos sistemáticos de conocimiento, que tienen ciertos objetos de conocimiento, que se trabajan con distintos métodos de construcción del conocimiento. En fin, tienen algunas características que vamos a ver. ¿Y qué hace que los tradicionalistas, cuando piensan en el currículo, piensen qué disciplinas hay que enseñar? ¿Qué disciplinas? Las disciplinas, dije, son campos sistemáticos de conocimiento. Entonces, la llamada vieja educación, las disciplinas se adoptan porque el fundamento pedagógico, que tendríamos que llamar así, o casi tendríamos que decir psicológico, es la teoría de la transferencia de la disciplina mental o formal. A ver, vamos a tratar de explicar qué es esta teoría de la transferencia. Transferencia de un aprendizaje significa que lo aprendido en una situación va a ser utilizado en otra. Lo aprendido en la resolución de un problema va a ser utilizado en la resolución de otro problema diferente. Y que hay algún tipo de diferencia entre la situación de aprendizaje y la situación de transferencia. Entonces, ¿cómo es que se produce eso? Nosotros en la escuela no podemos enseñar todo, ni podemos enseñar a resolver todos los problemas que a alguien le pueden aparecer en la vida, ni le podemos enseñar todas las habilidades que necesita desarrollar en su vida, todos los saberes que va a necesitar en su vida. Entonces, se seleccionan algunos, pensando que esos que fueron aprendidos, por ejemplo, en la escuela, van a poder ser aplicados en la vida real. Y, en este caso, se dice que la posibilidad de que sea transferido de una situación en la que se aprendió a una nueva situación está explicado de una manera particular en la denominada teoría de la disciplina formal o mental. Una teoría que fue planteada en el siglo IV a.C. por Platón en dos diálogos. En un diálogo dice que hay que enseñar en la educación a desarrollar la mente a través de la matemática y a desarrollar el cuerpo a través de la gimnasia. Es decir, que el valor que obtiene la matemática es desarrollar la mente,
podríamos decir en otros términos, desarrollar la capacidad de razonamiento. Y la gimnasia no es que enseña a realizar movimientos útiles, sino que desarrolla el cuerpo, y que así como el razonamiento puede servir para razonar sobre cualquier cosa, aquello que se enseña en la matemática, por ejemplo, eso lo dice en la República, en un diálogo más tardío, que es las leyes, dice que hay que desarrollar la mente por el razonamiento, perdón, por la matemática o por la música. En una época en que la matemática y la música tenían mucho que ver, estaban muy relacionadas por varias razones, tenían una base pitagórica, ambas, y en segundo lugar, la música se escribía con números. Los números que nosotros usamos son árabes, árabes. Pero en la época se usaban las letras, por eso para escribir música y para dar música había que saber leer y escribir en griego. Entonces, la música está representada en la escritura por los intervalos entre los sonidos. Los intervalos se les asigna un valor numérico. Así que para poder leer música también era necesario saber leer y escribir y saber matemática. Y saber matemática. Por eso asocia Platón el desarrollo mental, el desarrollo, podríamos decir, de la capacidad de razonamiento, a la matemática y a la música. Vean ustedes, no es que se enseñe para que se puedan resolver determinada clase de problemas, sino que si nosotros desarrollamos la capacidad de razonamiento, la va a poder utilizar para razonar sobre cualquier cosa. Pero en la época y posteriormente, llegamos hasta el siglo XIX, tendríamos que decir que en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, también hay una... Los programas de psicología, por ejemplo, que se enseñaban en las escuelas normales, tenían para cada una de estas cosas una bolilla de programa. Entonces, quiero decir que no me estoy remontando a otros siglos. Había que desarrollar el razonamiento, que era una facultad mental. Una facultad es un poder. Cuando uno tiene una facultad es porque tiene el poder de, el hombre tiene el poder de razonar. Y estoy tratando de representar en esta cabeza que tengo acá, lo que se pensaba también en la época, y es que cada una de estas cosas estaba depositada en alguna parte del cerebro. Entonces, el razonamiento a través de, por ejemplo, acá lo tenemos, la gimnasia mental, la disciplina formal piensa en la enseñanza de la matemática, por ejemplo, como una gimnasia mental. La teoría de la disciplina formal piensa que cada disciplina tiene un tipo de conocimiento, un modo de construcción del conocimiento, y que, como dije, cada una de las facultades y aún algunos modos, tipos de conocimiento están localizados en el cerebro. Acá tenemos una representación de la época también. Y entonces acá tenemos un cuadro donde vemos que, por ejemplo, se ha sostenido que, según la teoría de la transferencia de la disciplina formal o mental, dice formal porque no nos importa cuál es el contenido con el cual se trabaja. El razonamiento puede ser desarrollado por la enseñanza de la matemática, la música, pero también el latín. Porque la enseñanza, como ustedes saben, era en latín, las escuelas enseñaban en latín, y si no, después cuando se incorpora ya la enseñanza de lenguas modernas, se conserva el latín como una de las asignaturas que los alumnos tienen que aprender. Quiero decirles que yo tuve latín, por ejemplo, en la escuela secundaria. Entonces, en mi época era obligatorio. Ya mis hijas la tuvieron como voluntaria. Pero debo decir que las interesa en el aprendizaje latín y les gustó la... En fin, el razonamiento entonces se desarrolla por la matemática, la música o la enseñanza de latín, lengua muerta, que ya no se hablaba, como en otras épocas, que era el lenguaje de la educación y el lenguaje de la ciencia, sino que el latín había quedado como una lengua de la cultura, digamos. Entonces, como es una lengua muy complicada, porque cada una de las palabras tiene una terminación según la función que tiene, la función sintáctica que tiene la palabra, hay que saber gramática y de sintaxis para poder
hacer comprender una, o construir expresiones latinas. Entonces, el razonamiento se podía desarrollar por esto. La memoria, por la historia, porque la memoria, la historia es la memoria de la humanidad. Entonces, si se aprende muchas cosas de memoria, fechas, nombres, eventos, entonces se desarrolla la memoria. La imaginación, por el aprendizaje del arte y la literatura. La percepción, por la, en la época se llamaba filosofía natural, se llamó más tarde ciencia natural. Tengo que decir que la que más se enseñó y fue que más habitualmente formó parte de los currículos fue la botánica. ¿Por qué la botánica? Porque la botánica está basada sobre la observación, esa botánica que se enseña, que es una botánica taxonómica. Entonces, era la observación y no era la experimentación. Entonces, la observación se podía enseñar en la clase, se hacía en herbario, los chicos juntaban hojas, hacían herbario, las clasificaban, etc. Entonces, la percepción a través de la filosofía natural, de la ciencia natural. Y la atención, y la afectividad y la voluntad, que también eran facultades, la atención se la veía como una facultad, separada. Y la afectividad y la voluntad por el cumplimiento de órdenes y la disciplina, el cumplimiento de la disciplina. Acá, disciplina significa algo que tendría que preguntar si es igual o diferente de esta disciplina de la que yo hablo acá arriba. ¿Alguien quiere contestar? Acá cuando digo disciplina estoy hablando de un dominio sistemático del conocimiento, como puede ser la matemática, la historia, la literatura, porque las disciplinas pueden ser científicas o no científicas. La literatura la pregunta es, si esta palabra disciplina que aparece acá, cumplimiento de órdenes, que es la disciplina, alguien que cumple las órdenes es alguien disciplinado. ¿Es lo mismo que esta disciplina que está acá arriba? No. ¿Por qué no? Bueno, yo creo que... A ver. No, pensaba que la disciplina esta que está aquí arriba... Estamos hablando de la sistematización de los conocimientos en determinado campo. Y la disciplina, cuando yo la veo asociada a la facultad de atención, afectividad y voluntad, tiene que ver más con esta cuestión de como dice ahí, de la obediencia o de la aprehensión de ciertas normas. Y no sé si ahí tendría que ver algo también con el cuerpo, pero no sé. Efectivamente, son dos... aparentemente dos significados distintos de la palabra disciplina. Acá disciplina es el cumplimiento, o el, mejor dicho, es el ajuste de la conducta a ciertas pautas, ¿no? A ciertas reglas. Esta sería la disciplina. Y acá la disciplina se refiere a un dominio del conocimiento. Así que son dos significados diferentes. Ahora piénsenlo de nuevo. ¿Son diferentes? ¿Hay alguna relación? ¿Eso? ¿Hay alguna razón? Para que se llame no, considero que la disciplina como está abajo de cumplimiento de órdenes y demás, en cierto sentido comparte, o sea, cuando uno está disciplinado en una, en un campo de conocimiento, en la historia, uno comparte pautas, normas, vocabulario, terminología, hasta forma de vestirse, de proceder en público, que a uno lo identifica que proviene de esa disciplina. Y si bien, bueno, esta disciplina tiene que ver también con el uso del cuerpo, pero ahí tiene que ver con un campo de conocimiento de cómo debemos... con algo que tiene que ver con la sociabilización, digamos, con un campo de conocimiento que tiene que ver con el comportamiento. Creo que quizá eso es lo que tienen en común los que las dos se llamen disciplina. ¿Por qué se llaman las dos disciplinas? Bueno, que justamente cuando decimos que la teoría de la transferencia de la disciplina formal o mental, lo que dice es que se disciplina la mente. La matemática
desarrolla el razonamiento porque disciplina la mente. La historia disciplina la memoria. La literatura o el arte disciplina de una manera peculiar la imaginación, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen una relación entre sí. Son dos significados distintos, los usamos de diferente manera. Pero en la teoría de la disciplina, de la transferencia, de la disciplina formal, hay una vinculación muy fuerte entre las dos cosas. Porque quien sostiene esta teoría, cosa que se sostuvieron durante siglos, cuando nosotros hoy todavía a veces le preguntamos a un profesor de matemática, ¿por qué enseña eso de matemática que el estudiante probablemente no use nunca? ¿Qué contestan? Para desarrollar el razonamiento. ¿No? Bien, entonces, no es porque resulte útil, porque lo va a usar para resolver determinados problemas, ¿no? Sino porque aprende a razonar. Bien, entonces, eso es una manera de disciplinar la mente en términos matemáticos, como vos decías recién. Y lo mismo con la historia y la memoria, o la geografía también, y la memoria. No, yo no quiero decir que todos piensen ahora eso, pero durante siglos, les quiero decir, de Platón, hasta no hace mucho, como vamos a ver, se sostuvo esta teoría. Y ella fue la base del currículo que durante siglos se enseñó en las escuelas. En 1861, un filósofo inglés, Herbert Spencer, que era de origen positivista, no del positivismo de Comte, que se lo denominaba positivo, que fue el creador del positivismo biológico, sino de un positivismo que se llamaba positivismo sociológico. Herbert Spencer, crítico de la escuela, de lo que se enseñaba en las escuelas, escribe un libro que se llama La educación intelectual, moral y física, es decir, toda la educación, que se inicia con esta pregunta. ¿Cuál es el conocimiento más valioso? Y él, que es positivista, cree en la ciencia. Entonces contesta así, la ciencia, la ciencia, la ciencia. Y lo que hay que dar no es lo que se enseña en las escuelas. Hay que dar educación utilitaria, es decir, preguntarse para qué sirve eso que le estamos enseñando, y científica. Bien. Entonces, este libro de Spencer y la pregunta que él hace revoluciona el mundo de la educación. Hace reflexionar a muchos autores respecto de, y a muchos estadistas que deciden en educación, que hay que revisar lo que se está enseñando en las escuelas. Porque lo que se enseña en las escuelas es producto de una larga tradición, de una larga rutina también, en donde, sobre todo, la teoría de la transferencia hace que ciertas disciplinas se enseñen sin pensar por qué se enseñan, para qué se enseñan, por qué. En lugar de esos contenidos, nos conviene utilizar otros contenidos, que a lo mejor tendrían quizás la misma capacidad para desarrollar el razonamiento, por ejemplo, o la memoria, o la imaginación. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el conocimiento más valioso? Es una pregunta que preside, en buena medida, la revisión de los currículos y de las teorías curriculares. Aparecen entonces distintos teóricos. Yo voy a tomar dos campos, dos enfoques, dos orientaciones que son muy importantes en el siglo XX y que tienen, debo decir, influencia hasta hoy. La nueva educación que se opone al tradicionalismo, que es John Dewey, el norteamericano, que publica desde la década de 1880, 1890 en adelante, pero publica en 1917, por eso he puesto esa fecha, algún libro muy importante que plantea la cuestión curricular críticamente. Entonces, dice John Dewey, el conocimiento tiene que ser visto como una experiencia, y es fruto de la experiencia. No es solamente la repetición que alguien hace de algo que le dijeron, sino que depende de cómo construye ese conocimiento. Por eso lo que son definitorias son las experiencias de aprendizaje. El docente, por ejemplo, ven ustedes, dice, tendría que enseñar
planteando problemas, pero no dando la solución de los problemas, sino buscando que el estudiante encuentre la solución por él. La experiencia de aprendizaje va a ser una si repite el método que le dio el docente para resolver un problema, y otro si busca él el método que le permite resolver ese problema. Entonces, las experiencias de aprendizaje pueden ser de unos tipos o de otros tipos. Hay que ver cuáles se usan. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? La cultura en general, no solamente las disciplinas como están organizadas y armadas, sino la cultura en general. La cultura de la gente, no solo de los actos. Y desarrollar destrezas generales. Es decir, que aprendan, por ejemplo, la resolución de problemas que les va a permitir resolver cualquier clase de problema. Destrezas generales pueden ser, por ejemplo, la capacidad de argumentar, la capacidad de formular hipótesis, que se aplican a distintos campos. Digo, destrezas generales, en este caso, intelectuales, pero podrían ser también físicas. Aplicables a distintas situaciones. Chandu, y ven ustedes que vive muchos años, nació en 1859, y escuchó innumerables trabajos, innumerables libros. Si ustedes entran en internet y buscan las publicaciones de Chandu, van a tener páginas y páginas y páginas de internet. Así que, les digo, fue muy interesante, y vamos a ver una de sus ideas respecto al currículo. Dice, el currículo debe reflejar el dinamismo de los estadios del desarrollo humano. En esto sigue, si alguno de ustedes lo estudió alguna vez, las ideas de Rousseau. Hay que enseñarle al niño como niño, porque es niño, y no como un adulto que va a ser después. Al niño hay que enseñarle como niño, al joven como joven, al adulto como adulto. No por lo que va a ser después, sino lo que es en el presente. El currículo sirve, entonces, cuando se diseña un currículo, sirve para... Ojo que habla en inglés. La palabra que usa es currículo. Currículum. En inglés. La palabra que se usa desde mitad, un poco más tarde, del siglo XIX, para hablar de lo que nosotros llamamos plan de estudios de la educación formal, es la palabra en inglés currículum. Currículum. Entonces, el currículo, dice él, debe reflejar el dinamismo de los estadios del desarrollo humano, cómo van cambiando las etapas. El currículo sirve para explicar y para prescribir lo que hay que enseñar en la escuela. Enseñar destrezas generales, había dicho, enseñar a pensar, enseñar con el método de resolución del problema. Otro enfoque, más o menos por la misma época, en 1918, adopta otro autor, también norteamericano, Franklin Bobbitt. Franklin Bobbitt se propone encontrar el modo en que se pueda definir qué es lo que se enseña en la escuela, pero con bases científicas, no porque a alguien se le ocurre, no porque la tradición dice, sino qué es lo que la ciencia y cuáles son los pasos científicos que nos garantizan que el proyecto que vamos a hacer de currículo es adecuado. Entonces, las ideas de las que parte son estas. El currículo tiene que ser el reflejo de ideas científicas, pero no porque enseñe ciencia, sino porque las decisiones que adopta son decisiones que están fundamentadas científicamente. 1918. Una idea fundamental para él es que, a diferencia de Dewey, que decía que hay que enseñarle al niño lo que a él le interesa y necesita como niño, él dice, Bobbitt, hay que preparar a los alumnos para la vida adulta, lo que necesitan, lo que van a necesitar saber en la vida adulta. Y para esto, para hacer un currículo que esté fundamentado adecuadamente, hay que clarificar cuáles son los objetivos que hay que proponerse en la enseñanza. Y enseñar a realizar, acá, a diferencia de lo que decía Dewey, a realizar actividades específicas, no a desarrollar destrezas generales, sino a realizar actividades específicas. Así que, encontrar la metodología científica que nos permita construir un currículo bien fundado. Preparar a los alumnos para lo que van a necesitar. ¿Por qué? Porque él escribe en 1918. ¿Qué había pasado? En 1918 había terminado, cuando él escribe,
la Primera Guerra Mundial. El mundo en Estados Unidos, que es el, al que él pertenece, es un mundo que avizora grandes cambios. No se olviden ustedes que la Primera Guerra Mundial termina con un gran triunfo, ¿no? Y con un gran futuro, aparentemente, industrial, por eso puse esa... El tren en la época es importantísimo, ¿eh? Para ese país. Entonces, él dice, hay que preparar a los alumnos para esa vida nueva, esa nueva cultura industrializada que se abre. Definir claramente los objetivos y realizar esto definitorio en su enfoque. En lugar de destrezas generales, él habla de actividades específicas. Acá lo tienen a Bobby, cuando era más joven y cuando era más joven. Vean ustedes que no falleció hace tanto tiempo, en 1956. No sé. Bien. ¿Ustedes no me ven a mí? Ahora sí. Vamos a ver los fundamentos de la teoría de Bobby, que nos interesan porque ustedes van a ver que ha tenido mucha influencia. En principio, él tiene dos fundamentos. Uno es la psicología conductista del aprendizaje y el segundo fundamento es la teoría taylorista, lo que se llama el management científico en la administración. La psicología conductista y la teoría taylorista se reúnen y entonces él sostiene esto. La vida humana consiste en realizar actividades específicas. Hay que salir al mundo de los asuntos reales para descubrir en qué consisten esas actividades específicas. Así se mostrarán las habilidades, hábitos, actitudes, apreciaciones, formas de conocimiento que los hombres necesitan. Y esos van a ser los objetivos del currículum. Es decir, ir a hacer, como hace un estudiante de él, ir a ver qué es lo que hacen, cuáles son las actividades que hacen o que van a tener que hacer en el futuro, específicas. Ojo, porque esto tiene que ver con la especialización. Las destrezas generales en DUI implican desarrollar una cultura general. Acá implica especializar. Porque si tiene que aprender actividades específicas, no puede aprender todas, sino que tiene que aprender aquellas que efectivamente va a utilizar. Y para eso se tiene que especializar. Teorías que aplican, sobre las cuales se funda COVID. Una es, en lugar de la teoría de la transferencia de la disciplina formal o mental, él adopta la teoría de los elementos o componentes idénticos propia del conductismo. El conductismo cuyo, no voy a decir jefe porque el fundador había sido Tom Watson, pero él es el jefe de los psicólogos en acción y de los investigadores, es Edward Fonda. Fonda sostiene que si se aprende en una situación de aprendizaje, se aplica a la situación de transferencia. Pero, ¿qué explicación da esta teoría? Esta teoría dice esto. Cuanto mayor sea el número de elementos idénticos existentes en la situación de aprendizaje y en la situación de transferencia, es decir, cuanto más se parecen la situación de aprendizaje y la situación de transferencia, mayor es la probabilidad de que lo aprendido en la situación de aprendizaje sea empleado en la situación de transferencia. Y estas son las destrezas específicas en las que habla Bobby. A ver, si yo me voy para atrás, tengo acá. Esta situación de aprendizaje tiene que ser lo más semejante posible a la situación de transferencia. ¿Pero yo puedo enseñar todas las situaciones de aprendizaje? No, tengo que elegir. Y voy a elegir aquellas en las cuales el estudiante va a poder utilizar esas destrezas específicas que va a aprender. Entonces, esto lleva necesariamente a la especialización. Para poder hacer un currículo, entonces, hay que analizar la gama de actividades humanas, dividirlas en campos, tomar cada campo y analizarlo en actividades específicas, transformar cada actividad en un objetivo de la educación. Los objetivos entonces se derivan científicamente. ¿Por qué? Porque
Porque primero se hizo un estudio empírico de cuáles eran las actividades específicas. Claro, se dice un examen, los estudiantes aprenden lo necesario en campos determinados, campos específicos, campos especializados. Es decir, que hay que especializarlo en algo determinado. El currículo de Bobbitt, entonces, yo quiero ser justa con Bobbitt, porque a Bobbitt lo maltratan mucho porque justamente eso, ¿no? Se ocupa, parece, solamente de formar en lo que parecía Chaplin en tiempos modernos, ¿no? Haciendo una tarea y repetir la tarea y repetir la tarea, porque entonces no va a ser mejor. Bueno, lo que decía el taylorismo, supongamos, ¿no? Pero tampoco Taylor decía exactamente eso. Los objetivos de Bobbitt en realidad son más amplios. En su libro, El Currículo, 1918, dice en un capítulo, hay que entrenar para la eficiencia ocupacional, esto que yo acabo de decir. Pero tiene otro capítulo que dice educar para la ciudadanía, educar para la eficiencia física, educar para las ocupaciones recreativas, educar para la intercomunicación social, es decir, que no se ocupaba solo de la ocupación. Pero en lo ocupacional sí decía esto que estábamos nosotros mencionando. Por lo tanto, espero que comprendan que frente a los tradicionalistas que enseñaban las disciplinas porque era el cúmulo de la cultura del saber humano, hay una oposición en John Dewey que trata de, por el contrario, desarrollar lo que se llamó la pedagogía progresista en cada una de las edades a través de experiencias de aprendizaje. Y las experiencias de aprendizaje relacionadas con la vida real, ¿eh? Con lo complejo de la vida real, y con los intereses y las necesidades que tienen las personas. Mientras, oposición también frente a los tradicionalistas fue Franklin Bobbitt, que desarrolla lo que se llama el currículo de la eficiencia social. Formar a las personas como los tipos de hombre que la nueva sociedad industrial que se va a ir desarrollando necesita personas que estén especializadas, que realicen ciertas tareas específicas, no relacionadas con la cultura general, sino con campos específicos de ocupación. Un discípulo, yo les coloco acá el nombre de quién es el maestro, digamos, al que está siguiendo. Warren Charters, sigue a Bobbitt, y escribe un libro que se llama El Currículo como Ciencia, con la misma pretensión que tenía Bobbitt, ¿no? Hacer un currículo sobre una base científica curricular. Bueno, no enseñar la ciencia, sino tener una ciencia del currículo. Y entonces crea Warren Charters lo que se llama el análisis del puesto de trabajo. Quiero decirles que el análisis del puesto de trabajo todavía se utiliza. Y la gente en las oficinas de recursos humanos, por ejemplo, de las empresas, trabaja con análisis del puesto de trabajo. Alguien que tiene un puesto de trabajo que necesita saber. Entonces se desarrolla todo un árbol. Necesita saber esto, y para saber esto necesita estas dos cosas, y para necesitar cada una de ellas necesita estas tres, etc. Entonces, la formación, así como la selección que se puede hacer para el personal, precisamente parte de este análisis del puesto de trabajo específico. Esto lleva a enumerar objetivos y actividades correspondientes a cada puesto de trabajo. Formar a la gente para determinados puestos de trabajo con determinados conocimientos necesarios, específicos para ese puesto de trabajo. Un autor que, en cambio, en lugar de seguir el enfoque de Bobbitt, sigue el enfoque de John Dewey, es William Kilpatrick. Kilpatrick dice, la escuela es una experiencia que debe ser social y comunitaria. Es necesario formar a los alumnos en una integración de las disciplinas. Sigue las ideas de John Dewey, pero las especifica en la medida en que lo que propone va más allá del método de problemas, habla del método de proyectos. Tanto que él considera que su propuesta de un método de que los alumnos diseñan proyectos y lleven a la práctica proyectos, es una filosofía de la educación. Él piensa que este diseñar y hacer y materializar los proyectos
constituye realmente una filosofía de la educación. Por eso escribe un libro sobre la utilización del método de proyecto, que para él es su filosofía de la educación. Para muchos también lo sigue siendo. Otro autor que sigue la misma línea, la de John Dewey, es 1935, estoy poniendo a Hollis Carswell. Él dice, el currículo, como decía John Dewey, son muy importantes las experiencias de aprendizaje. El currículo debe ser definido como un conjunto de experiencias de aprendizaje. Porque nosotros podemos hacer en el currículo un listado de asignaturas, un listado de contenidos temáticos, pero lo importante es cómo construyen el conocimiento los estudiantes. Por lo tanto, lo que define realmente la formación de los estudiantes son las experiencias que tienen. Como dije, por ejemplo, puede ser experiencia de repetición, experiencias de resolución de problemas, donde él tiene que arreglarse para poder encontrar el camino para resolver los problemas, o de diseño y materialización de proyectos, que son integrales, porque un proyecto no es de una disciplina sola, sino que integra distintas disciplinas. Por lo tanto, este currículo, definido como un conjunto de experiencias, está definido desde el alumno. El que tiene la experiencia es el alumno. Y casi podríamos decir que no hay dos alumnos que tienen la misma experiencia. Por lo tanto, el currículo termina siendo individual. El conjunto de las experiencias que un estudiante tuvo. Experiencias que tienen que ver, por ejemplo, con sus éxitos y sus fracasos. Entonces, el currículum va a depender de cada uno de los estudiantes, de los alumnos. Las materias se organizan para responder a intereses y necesidades de los alumnos. Y se articulan currículo, enseñanza y aprendizaje. Porque yo no puedo decir cuál es el currículo que tuvo un alumno, sino sé qué se le enseñó y qué aprendió, y cómo lo aprendió, y cómo lo aprendió. Hollis Carswell, acá lo tienen a Carswell, acentuó la importancia de la implicación del profesor en las decisiones curriculares y en las estructuras organizativas. Eso lo que nos está mostrando es que él ha sido justamente uno de los que preconizaron la necesidad de diferenciar entre el currículo establecido y el currículo en acción. Porque el currículo en acción depende de las decisiones que toma el docente. Definió el currículo mediante la determinación de los objetivos, del diseño de contenidos y actividades, y de las formas de medición de logros. Es decir, que estos tres aspectos para él eran fundamentales. Qué objetivos se proponían, qué contenidos se iban a enseñar, qué actividades, porque de ellas depende la experiencia de aprendizaje, y las formas de evaluación. Las ideas de este progresismo pedagógico iniciado por John Dewey, podríamos decir que conformaron, no fueron las únicas, ¿no? Pero con la tradición de Rousseau también, y, en fin, de otros pedagogos como Pestalozzi, y en fin, otros más, cristalizó en lo que se llama la escuela nueva, el movimiento de la escuela nueva. Los autores que nosotros tenemos acá enumerados son personas que escribieron, como por ejemplo Ellen Key, sueca, sobre la necesidad de respetar a los niños. Ella escribió en 1900 un libro que se llamó El siglo de los niños, pensando que iba a ser el siglo en donde los niños iban a ser respetados, valorizados, piensen ustedes, siglo XX. Gertrude Steiner, en Alemania, se ocupó mucho de la formación para el trabajo. Adolf Ferrier, suizo, Edouard Claparet, también suizo, Ovid de Croly, belga. Las ideas de Ovid de Croly, de hacer un currículo, con base en las necesidades de los niños, y en lugar de hacer disciplinas, hizo un currículo por necesidades, por tipos de necesidades que tienen las personas, y las formas de satisfacer esas distintas necesidades. Ese currículo de Ovid de Croly fue la base de los programas de enseñanza en la Argentina durante unas décadas. Ovid de Croly. María Montessori, saben ustedes, italiana, debió irse en su momento, en la época de Mussolini, de Italia, se fue, pero fue médica y una gran especialista en educación inicial. Todavía hoy
tiene una influencia enorme en sus ideas. Neil Ingres fue el creador de una escuela en Inglaterra, o sea, la escuela de Londres, Summer Hill, donde los niños eran los que dirigían la escuela y tomaban decisiones en la escuela. La escuela de mayor libertad preconizó que debía tener la educación. Janusz Korczak, polaco, fue médico, pediatra, pero fue director de un asilo de huérfanos, y cuando los nazis invadieron Polonia y Varsovia, le ofrecieron quedarse, porque era un hombre reconocido mundialmente, pero él prefirió irse con sus niños a Treblinka, un campo de concentración, donde murieron. Celestin Freinet, francés, en donde también hizo una escuela renovada en Francia, usando el medio tecnológico que en la época era el que había, la imprenta. Los niños se expresaban a través de la imprenta y producían creativamente. Carlton Washburn, déjenme que corra acá, Carlton Washburn, estadounidense, que hizo una escuela por contratos, donde los niños resolvían qué iban a estudiar. Por ejemplo, en esa semana se comprometían con gran independencia a realizar tareas de manera semejante a la que usó Ellen Parkhurst. Lorenzo Luzuriaga, español, que como les conté, tradujo muchos de los libros de la Escuela Nueva, precisamente, al español. Vivió en España, pero con la Guerra Civil Española se vino a la Argentina, muy amigo del editor Gonzalo Lozada, fue el que dirigió la colección de libros de pedagogía que más influencia tuvo en la formación de los maestros en la Argentina, que la sigue teniendo también. Olga Cosetini, argentina, de Rosario, que también dirigió una escuela, bueno, más de una, con la base de esta pedagogía que procuraba que los niños fueran creativos y activos en su aprendizaje. Clotilde Guillén de Rezano, autora de libros que fueron fundamentales en la formación de nuestros maestros, basados precisamente en los principios del movimiento de la Escuela Nueva. Álvaro Yunque, uruguayo, también tuvo esas mismas características. Ellos, muchos de ellos, crearon escuelas. Esas escuelas fueron escuelas casi, podríamos decir, únicas, como es el caso de San Martín. Pero fueron, digamos, escuelas como artesanos que eran las escuelas, pero también fueron teóricos del currículum. Y así nos aproximamos a los mediados del siglo XX. Digo, 1949, Ralph Tiger en realidad venía siendo había sido discípulo de Boris, ¿no? Pero se aproxima también a las ideas de podemos decir que es una combinación de los dos, y publica en 1949 un librito, chiquito, sobre los principios básicos del currículo y la enseñanza en la institución. Él quiere plantear el diseño del currículo, no dice estrictamente como una ciencia, pero sí como un proceso racional. El eje fundamental del currículo, dice, está constituido por las declaraciones acerca de cuáles son los aprendizajes que tienen que realizar los alumnos. Quiero decirles que las ideas de Tyler fueron muy importantes, influyeron muchísimo en muchos países diferentes, de gobiernos que las tomaron, por ejemplo, para diseñar los currículos. El currículo, dice, es un producto de un diseño, de una creación. Y en esa creación, la pregunta de la cual se parte, ¿cuáles son los aprendizajes que tendrían que realizar los alumnos? Es necesario responder, dice, a cuatro preguntas. ¿Qué propósitos tendrían los aprendizajes? ¿Qué experiencias de aprendizaje tienen que tener los alumnos? ¿Cómo organizarlas y cómo evaluarlas? En función de las respuestas que se den, se formularán los objetivos curriculares. Él dice, hay tres fuentes de objetivos. Los estudios de los alumnos, los estudios de la sociedad contemporánea, los especialistas en las disciplinas. Pero cada uno de ellos, si yo les pregunto a los alumnos, me van a contestar qué es lo que quieren aprender. Una variedad. ¿Qué
necesita la sociedad contemporánea, por ejemplo, los adultos nos dirán, ¿qué es lo que necesita que los adultos sepan? Y los especialistas en cada una de las disciplinas también nos van a decir algunas cosas respecto de qué contenidos hay que enseñar. Son tantos, tantos y tan variados, y también contradictorios, que dice, tiene que pasar por dos filtros. Recogeremos todo eso. Quiero ser clara también con algo. Cuando dice los estudios de los alumnos, toman las ideas de John Dewey. Cuando dice los estudios de la sociedad contemporánea, toman las ideas de Bowlby. Y cuando dice los especialistas en las disciplinas, el tradicionalismo. Es decir, que él hace una especie de mezcla, ¿no es cierto?, de integración, procura hacer una integración entre las ideas que eran una batalla de discusiones entre los pedagogos, entre los que tenían que tomar decisiones respecto de las escuelas, todo eso. Entonces, dice, que pasen por dos filtros. Si se contradicen, veamos qué, con qué se queda la filosofía de la educación que adopta, acá también hay que tener en cuenta algo. Él está en un país donde no hay un Ministerio de Educación Nacional que tome decisiones respecto de qué se va a enseñar en todas las escuelas del país. Sino que, al estilo de lo que fue la política inglesa, por ejemplo, en el campo de lo escolar, en cada escuela se toma la decisión de qué es lo que se va a enseñar. Y en Inglaterra, por ejemplo, cada docente, cada profesor tomaba la decisión de lo que se iba a enseñar. Por lo tanto, siguiendo esta línea anglófona, podemos decir, la filosofía de la educación a la que se refiere es la filosofía de la escuela. La escuela. No está diciendo, el Ministerio de Educación tiene que decir cuál es la filosofía de la educación. No, dice cada escuela. Y tendrá que respetar además lo que piensa el docente. Y la psicología del aprendizaje, diferente, porque no hay una sola, sino que hay varias, que adopte la escuela. Pero el proyecto tiene que ser un proyecto. Ahí hay unidad de propósito, justamente. Porque se adopta una filosofía de la educación, que es la educación que debe ser la educación, cómo deben formarse los alumnos, y la psicología del aprendizaje, que es cómo aprenden efectivamente. ¿Qué principios hay que tener en cuenta, hay que respetar cuando se enseña? Entonces, acá lo tenemos a Ralph Tyler y a una discípula de Tyler que fue Hilda Taba, autora de un libro que ha tenido también mucha influencia en la Argentina en la formación de los docentes. Y todavía hoy se utiliza el libro Desarrollo del Currículo de Hilda Taba. Lo interesante de la propuesta de ella, podríamos decir, es doble. Por un lado, desarrolla lo que se llama el modelo de desarrollo de abajo hacia arriba. Hay que preguntarle a los maestros qué es lo que se puede enseñar, qué es lo que los alumnos pueden aprender. De los maestros, de abajo, hacia arriba, las autoridades tomarán decisiones, pero escuchando a los maestros. Entonces, ¿qué pasos hay que dar? ¿Cuáles serán los pasos para hacer un diseño curricular? La propuesta que hace Hilda Taba es de una serie de pasos que hay que seguir, que hoy van a encontrar en todos los planes de diseño curricular, están estos pasos. No son los únicos, se agregan otros. Pero van a encontrar diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección de contenidos, organización del contenido, selección de experiencias de aprendizaje, organización de las actividades de aprendizaje y evaluación y medios de evaluación. Les quiero decir que necesariamente estos pasos en un diseño curricular aparecen. Entonces les diría, no importa qué autor, todos estarían de acuerdo con esto, solo que no son los únicos. Acá la tienen a Hilda Taba, que a diferencia de muchos de los que hemos visto ahora, falleció siendo bastante joven. Ella era centroeuropea, fue a Estados Unidos a hacer un doctorado, lo hizo con Ralph Tyler, y las ideas de Tyler, ella las amplió. Y si el libro de Tyler es chiquitito, el de ella, en cambio, es bastante frondoso. Hilda Taba dice, y acá hay una idea básica, el currículo consta de dos elementos diferentes, el contenido y las experiencias de aprendizaje, o las operaciones mentales que utilizan los alumnos para aprender los contenidos. El mismo tema, esto es fundamental.
El mismo tema enseñado y aprendido de diferentes maneras da como resultado aprendizajes diferentes. El contenido depende de cómo se enseña. Eso es lo que ella dice. No solo hay que establecer qué se va a enseñar en el currículo, sino también cómo se va a enseñar. Pues si no decimos cómo se va a enseñar, no sabemos qué aprende el alumno. El alumno aprende según que el contenido se ha enseñado de una manera o de otra. Un currículo debiera orientar la forma de enseñar. Así es como, en 1957, se inicia un movimiento en Estados Unidos que se llama el Movimiento de la Disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en esa época aparece el primer Sputnik ruso, que no es la vacuna, sino que es un cohete, ¿no es cierto?, espacial. El primer cohete espacial que hace que en Estados Unidos se produzca una especie de, a ver qué les puedo decir, una especie de situación espantosa, porque lo que en ese momento la Unión Soviética está progresando más que ellos. Entonces hay que revisar toda la educación. Y esto es un fenómeno que se da muchas veces en la historia. Por ejemplo, cuando un emperador prusiano pierde una batalla muy importante, la batalla de Gladova, Federico de Prusia, dice, la culpa la tiene el maestro de escuela alemán. Los maestros son los responsables de los fracasos, no de los triunfos, pero sí de los fracasos. Y algo así pasa en 1957 en Estados Unidos. Entonces, vuelve lo que vendría a ser como la reacción conservadora hacia el tradicionalismo, volver a las disciplinas, no a la pedagogía de los intereses y las necesidades y esas cosas de los niños, no. En principio, tienen que colocarse en la posición de educar a la élite, a los mejores. Vienen cosas tales como el proyecto Talento, ese tipo de cosas, en donde a los mejores hay que darles mejor educación. Hay que diferenciar entre los mejores y los peores. Y los mejores tienen que recibir mejor educación. Educar a la élite. Las áreas se subdividieron. En lugar de ser conjuntos de disciplinas, por ejemplo, ciencias sociales o ciencias naturales, no, hay que dividirlas y subdividirlas, especificarlas. El currículo era la suma de las disciplinas individuales. Se debía enseñar la herencia y la tradición cultural. Y se convocó a especialistas de las disciplinas para que diseñaran un nuevo currículo. Es decir, el currículo de enfoque, la pedagogía progresista, John Dewey, que había reinado en las escuelas. Porque en la capacitación gana Bobby. En la capacitación de las personas para el trabajo. Pero en las escuelas había ganado John Dewey. Era una batalla que había habido. Pero en 1957, digamos que esta reacción que trata de recuperar, no sé, la gloria, convoca a especialistas en disciplina. Pero los especialistas que convoca, por ejemplo, son Joseph Schwab, que era un biólogo, un investigador en biología de la Universidad de Chicago, muy importante, porque era reconocido como investigador, pero había hecho también algunos trabajos sobre enseñanza de la biología. A Jerome Bruner, que era un psicólogo, que había hecho trabajos en psicología de la percepción, después en psicología social durante la Segunda Guerra, lo llaman para que desarrolle un currículo en las materias, en las asignaturas de ciencias sociales. A Rolf Zacharias, que es del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se le pide un currículo en física, por ejemplo. Ahora, en estos tres casos, fue muy interesante. Porque ellos hicieron efectivamente un currículo. En el caso de Schwab, este currículo, que se llamó el BSCS, que si ustedes lo buscan, alguien de ustedes se interesa porque enseña biología, lo pueden encontrar en internet. Es un currículo de biología integrada, que no diferencia cada una de las disciplinas. El Jerome Bruner hace un currículo que se llama El hombre, un objeto de estudio, que es un currículo integrado de ciencias sociales, que adopta como postura la teoría de la evolución de Darwin. Y Gerard Zacarías hace un proyecto de física, también con base en resolución de problemas. Los currículos recibieron influencia del movimiento progresivo.
Es decir, que no es que retornaron al tradicionalismo de repetir las materias y diferenciar las materias entre sí totalmente. Enseñaron por el descubrimiento, que era una propuesta de Brunner, precisamente, que se aprendiera siguiendo el camino que sigue un científico para descubrir conocimiento. Buscaron que se comprendieran las disciplinas, no que se repitieran. Y buscaron que los chicos conocieran principios y conceptos, pero también cómo se construye el conocimiento en la disciplina. Entonces, acá lo tienen a John Brunner. Ven ustedes, falleció no hace mucho. ¿Qué pensaba Brunner de la educación? El aprendizaje, dice, él se interesó por la educación cuando lo invitaron a participar de este movimiento, y podríamos decir que su trabajo básicamente fue sobre dos campos disciplinares: la educación, la cultura en general, y la lingüística. El aprendizaje, dice, no es una actividad aislada para el sujeto que aprende. Cualquier poder innato que poseamos depende para desarrollarse de la cultura en la que existimos. Nosotros vivimos dentro de una cultura, y la educación lo que hace es desarrollar al sujeto en el seno de esa cultura, y en virtud de la cultura. No se trata de la naturaleza versus la educación, sino de cómo una naturaleza es educada. Entonces, era una vieja discusión, ¿no? Si es cómo nace el sujeto, o lo que se le enseña al sujeto. Él dice, la naturaleza se transforma, la naturaleza del sujeto que nace, se transforma al ser educado. Y es una propuesta, que es una propuesta que para el currículo va a ser muy importante, lo que se llama el currículo espiral. Él observa, dice esto, que en varias disciplinas, como matemática, física, historia, se enseñan exitosamente cuerpos de conocimiento muy estructurados en la forma metafórica de una espiral. En un nivel se introduce de manera intuitiva un conjunto de ideas, que luego van a ser, expresión que se usa mucho en inglés, revisitadas y reconstruidas, más formalmente. Entonces, en la medida en que se las reconstruya más formalmente, más abstractamente, se los lleva a un nuevo nivel de rigor operacional, de más abstracción y comprensión. Y entonces, de esta manera, el mismo conocimiento aprendido a través de una forma de aprendizaje, puede ser la intuición, no un pensamiento discursivo, sino una captación súbita, por ejemplo, como decían los gestaltistas, una captación súbita de un conocimiento. Entonces, es donde lo sensorial tiene mucha importancia. Pero con el tiempo, ese sujeto va a ir creciendo, se va a ir desarrollando, y entonces va a ser capaz de hacer abstracciones sobre ese mismo campo que antes había intuido o visto, por ejemplo, de manera perceptiva. El dominio entonces va a alcanzar un escalón más alto, luego a un nuevo nivel. Esto quiere decir que aprendido de una forma, no sé si ustedes me ven siquiera, bueno, esto es una espiral, aprendido de una manera, va creciendo, se va desarrollando, El estadio final del proceso es el dominio de las conexiones y la estructura de un gran cuerpo de conocimiento. A ver, veamos. El currículum en espiral implica que, ven ustedes, empieza, luego va siendo revisitado y cada vez sabe más sobre lo que antes sabía. ¿Por qué? Empieza por una representación de movimiento. Es que uno se representa, por ejemplo, un concepto en la forma de un movimiento. Bueno, si estuviéramos acá todos juntos, yo les demostraría que sí. Porque si les pregunto a ustedes, ¿qué es una espiral? ¿Qué me contestan? Normalmente, les voy a decir que uno tiene experiencia en eso. La espiral se representa, a ver si me ven. Sí, se te ve, Alicia. Ah, ¿se te ve? Bueno, sí, espiral, se te ve. Movimientos. Uh-huh. Parte de las personas representan la espiral en movimiento. Después de lo cual, puede ser que dibuje una imagen, y después puede ser que en el lenguaje, a través del lenguaje,
represente con palabras, que es una espiral. Pero es más fácil, primero, representarla por el movimiento que representarla con palabras. Bueno, lo que quiero decir es que el currículum en espiral está pensado de esa manera. Se empieza, vamos a volver sobre esto, ¿no? Se empieza trabajando conceptos y principios básicos en un campo o con una forma de representación, y luego se revisita haciendo cada vez más amplio el campo en el cual se está trabajando, nuevos campos se van incorporando y se van haciendo cada vez más abstractos y más generalizables. La pregunta es, ¿hay que seguir esta secuencia? A ver cómo hago para que lo vean. ¿Hay que seguir esta secuencia? La pregunta es, ¿es necesario enseñar primero a través de movimientos, después por imágenes y después por el lenguaje? ¿Ustedes qué dirían? ¿O se nos durmieron? No. No pensando. No pensando. Hay un... No me dormí. Digo que no. Ah, vos decís que no. No sé. Yo no sé si sería tan porque pienso por ahí depende del contenido y cómo se lo quiere enseñar, pero si pensamos en movimiento también puede ser, bueno, todos los movimientos, todos los contenidos se los puede iniciar con movimiento. Por eso sí, claro. Yo soy profesora de educación física, era a través de movimiento, con imágenes y después con el lenguaje y los símbolos, con lo cual va ampliando cada vez más su campo de conocimiento. Al principio, solo aquello a lo cual se puede acercar o puede tocar, luego las imágenes que pueden estar más próximas o más lejanas, y las palabras que representan también la abstracción, la generalización, ¿no es cierto? Y los símbolos ni hablemos ya, ¿no? Ahora, la secuencia, yo voy a tener que contestar yo, lamentablemente, pero efectivamente no dice que haya que seguir esta secuencia. Porque en un sujeto que sea capaz tanto de representaciones en activas, sinfónicas como simbólicas, uno puede empezar por cualquier lado. Lo que puede ser conveniente es que utilice todas. Eso puede ¿profe? Ser. Pero yo dije que no, ¿eh? ¿Eh? Yo dije que no. Muy bien, Verónica, muy bien. Yo que no sabía, pero en ese caso, pensando en que es una espiral, es por esto que usted decía, profe, puedo, como se van revisitando, no necesariamente hay que entrar por una de esas dimensiones, digamos. Por algunas sí. Claro, pero no en ese orden sería. Puede barrer todas o no barrer todas, de las que hagan falta. Ah. Si el sujeto es capaz de manejar todas estas clases de representación, la conveniencia, bueno, es una teoría, la teoría de Paño, que sostiene que si uno utiliza dos representaciones diferentes de una misma cosa y las dos representaciones dicen lo mismo, el aprendizaje es mejor. Sí coinciden, sí coinciden. Si no coinciden es un problema. Por lo tanto, el currículum en espiral implica que el aprendizaje puede ser por descubrimiento, por invención, como decía Piaget, dice el mundo, o se puede enseñar por las disciplinas. Ahora, él dice, los contenidos de la enseñanza disciplinaria son importantes, para Brunner son importantes. ¿Qué se enseña a través de la construcción de un proceso de conocimiento tal como lo realizan los científicos? Él dice, el método de descubrimiento precisamente consiste, es una estrategia de enseñanza que permite saber cómo se construyen las disciplinas. Y, lamentablemente, no sé si tenemos 5 minutos para ver algo de esto. Te lo vas a robar, pero tenés. Bueno, no sé. Desde otro punto de vista, con otro enfoque, y por eso lo quiero dar, con un enfoque opuesto, Skinner, que es conductista, neoconductista, él dice, no soy neoconductista, soy el verdadero conductista, dice, el hombre es un ser manipulable por el ambiente. El condicionamiento no es que responda a, como una reacción frente, como una respuesta frente a un estímulo, sino que es capaz de generar conductas. Solo que va a ser el ambiente el que resuelva, el que le diga qué conductas son exitosas y cuáles no.
Quiere decir que el organismo opera en el ambiente. ¿Por qué? Porque genera conductas. No es que las produce obligatoriamente frente a los estímulos, sino que tiene libertad, podríamos decir, para producir conductas. Pero quien va a seleccionar las conductas es el ambiente. Según el efecto que tengan, de éxito o de fracaso. De aumentar o disminuir la tendencia de la que la conducta se repita por consecuencias positivas. Entonces, Skinner hace una propuesta, que es, por un lado, son los refuerzos que recibe el sujeto frente a sus conductas, las que van a definir si quedan las conductas o desaparecen. Los refuerzos pueden ser positivos cuando hay una recompensa. Pueden ser negativos cuando desaparece una cosa que molesta, ¿no? Este ejemplo, si tengo tiempo lo voy a explicar mejor porque resulta una investigación, ¿no? Me dicen a los chicos que van a ser más recompensados si hacen una tarea, y si hacen esa tarea en volumen, en lugar de ir a la escuela, no van a ir a la escuela los viernes. Es típico de los conductistas, semejante premio, ¿no? Eso sería un refuerzo negativo, sacarles algo que les molesta. En cambio, los castigos son, por ejemplo, le daré tareas adicionales. Lo penalizo, ¿no? Él está en contra del uso de castigos. Por lo tanto, se aprende mejor, dice, si no se cometen errores, porque los errores son errores castigados. Por lo tanto, es mejor que actúe siempre bien, que no cometa errores. Voy a seguir, así que vamos a terminar. Él genera un tipo de enseñanza, un tipo de programa de enseñanza donde se expulsa el error, va a ser imposible que el alumno cometa errores. Se gratifica cada respuesta, cada vez que responde bien, recibe una alabanza, por ejemplo. Se adapta al ritmo de cada alumno. El docente se puede ocupar de los problemas individuales de los alumnos, dice Skinner. Se garantiza el aprendizaje de los contenidos seleccionados. Con lo cual, aparece, por un lado, las máquinas de enseñar de Skinner, ya habían sido creadas en la década de 1920, por otro autor, conductista, pero no skinneriano, ¿no? Las máquinas de enseñar, acá tenemos una máquina de enseñar de Skinner, y acá una nena con una máquina de enseñar. En la máquina de enseñar, hay, ven ustedes, una ventana, y acá hay un rollo de papel. En el rollo de papel aparece una información, una pregunta, y en la ventana el alumno contesta. Entonces, no alcanzo a explicar bien cómo funciona la instrucción programada. ¿Ustedes conocen la instrucción programada? ¿Han aprendido algo? ¿Han seguido alguna vez algún tipo de material, por ejemplo, de instrucción programada? Ahora las máquinas de enseñar, en lugar de ser mecánicas, como eran las de Skinner, son electrónicas. Es la computadora la que hace la selección de la pregunta. Acá no se presenta la pregunta siguiente si la respuesta no era correcta. ¿Los cursos autoasistidos podrían ser un ejemplo? Sí. Lo que pasa es que para que sea skinneriano tiene que tener algunas características. Hay cursos autoasistidos que responden a otro modelo, a otra teoría. De cómo se aprende, ¿no? Pero en este caso, cada uno de estos son cuadros que aparecen acá, ¿no es cierto? En donde aparece una información y una afirmación incompleta que el alumno tiene que llenar. Ahora, el salto que hay entre la información y la afirmación incompleta es mínimo, de tal manera que no puede cometer errores. Entonces, si contesta, se hace correr la presentación y aparece primero si estaba bien o no la respuesta. Una nueva información, una nueva afirmación con una laguna que hay que llenar. Y así va de cuadro en cuadro. No comete errores porque los saltos son pequeñísimos. Si comete errores es que está mal programado. Programado, no respondí. Programado. La culpa es del programador. Entonces, cuando llega al final, en la máquina de enseñar de 1920 y pico, de Simon Tresi, al final acá había un cañito en donde salía un caramelo.
si terminaba bien, le salía un caramelo. Acá no, bueno, acá se le dice todo muy bien, lo felicito, completó el programa. Lo hizo en su ritmo, no cometió errores, no cometió errores, pensó en cada uno de los aspectos. Y les quiero decir, si ustedes hacen algún tipo de trabajo, no sé si vos que me dijiste, hiciste algún tipo de programa autoasistido, cuando llegás al final sabés lo que tenías que aprender. Lo sabés. Y lo mismo pasa con la instrucción programada de sistemas. Es una forma de programación. Hay otras. Y entonces les dejo dos preguntas. ¿Puede la institución educativa, para la vez que viene, para que las piensen, si pueden ustedes hacer una respuesta, mejor? Si la pueden hacer y hacérsela llegar a las chicas, a Verónica o a Guillermina, mejor. ¿Puede la institución educativa dar una formación sistemática a los estudiantes en aspectos no planeados o no deseados previamente por los diseñadores del currículo? La respuesta podría ser sí o no, pero sería mejor que la justifiquen. ¿Se entiende la pregunta? Alguno de ustedes contésteme sí o no, si la entendieron. Sí. ¿Sí? Sí, pero, sí. ¿Entienden? Yo sí, porque amo esa pregunta, pero acá, Ali, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ah, ahí quedó algo con la metáfora de la espiral y de Bruna. Te lo digo por el chat. ¿Vos decís que me quedó por ahí? No, a vos no. Hay una consulta de una participante que dice cuál es el autor que plantea que las formas de que si las formas de representación afirman lo mismo, el aprendizaje es mejor. Que lo usaste con... María de Paimio. Paimio, con B corta. Ah, eso debe ser. B corta y... Gracias, Guille. No, de nada. Bien. Vuelvo entonces a esta pregunta. Les dejo la pregunta. Ustedes la van a tener colgada. Traten de responder. Y acá tengo otra. Oh. Como objeto de conocimiento. ¿Cuál es la relación entre pensar en el currículo, teóricamente, y pensarlo en la práctica, sobre cómo diseñarlo, cómo implementarlo, cómo evaluarlo? Uh-huh. Las dos preguntas entonces. Bueno, la vamos a levantar con Guille. En el aula. Exactamente, compañera. Bueno. Muy bien. Y las tenemos listas para la clase que viene. Bueno, muy bien. Seguimos entonces el lunes que viene. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Un saludo. Dejamos acá por hoy. Muchas gracias. A todos, chau. Chau. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.